Este video es auspiciado por un pan con queso. Ustedes ponen el pancito acá y cogen el islero y le tienen que hacer presión, ¿ya? ¡Malditos degenerados! ¿Cómo están? ¡Las mujeres son unas infieles! ¡Sí, lo dije! ¡No me juzguen! Por lo menos las que vamos a ver el día de hoy. Empezando con esta tremenda que por ahora la llamaremos... ¡tu hermana! Donde ese chico ha encontrado un cartel frente a su casa. No sé si alcancen a leer, si alcancen a ver, pero dice... Hola vecina, ya sabemos que en las noches, pues no sé si puedan... Si alcancen a leer bien, si se vea bien... No sé si lo alcancen a leer. Y pues la neta, yo trabajo de noche, pues. Yo me quedo en la noche. No quiero pensar mal porque yo confío en ella. Pero a ver ahorita qué explicación me da ella y el por qué. Y ahora se viene lo bueno. La va a encarar a esa maldita degenerada. Ah, ya llegaste. Sí, acabo de llegar. Oye, ¿por qué me dejaron un letrero, un recado allá afuera? Te juro que di los jabones de Electra y de Cope. Te lo juro, sí los di. No estoy hablando de eso. Me dejaron este letrero afuera. Es que mira, estás desconfiando de mí. No desconfío de ti, por eso no me enojé ni me alteré. Pero tú dime por qué... Pero es que dime, ¿vas a desconfiar de mí? No, quiero que me des tu explicación por qué los vecinos dejaron eso. Pues te voy a decir la verdad, pues. ¿Qué? Es que... Pues tú te vas en las noches, pues, y me dejas sola en la noche y... ¿Y me engañaste? ¡No! ¿Ves? Estás desconfiando de mí. ¿Entonces qué? ¡No! Te vas en la noche y me quedo yo aquí sola y me siento sola. No pues llores, no llores. Y yo empiezo a gritar tu nombre así, ¡Jesús! ¡Te extraño! Y por eso digo que ponen eso, porque yo te extraño toda la noche cuando tú no estás. Y te empiezo a decir, mi amor, te extraño y todo eso. Por eso ponen eso. Y por eso se escucha así la cama y que empieza a rechinar, pero es porque lloro muy fuerte y ya me pues, pego ya a pues, la cama. Ya pues, mi amor, pero aquí no dice de ningún ruido de la cama. Entonces haces gritos y lloras porque me extrañas. Porque tú te vas a trabajar. ¿Me perdona? No, desconfiaste de mí. No, perdóname. No, desconfiaste de mí. What the fuck, no puede ser tan estúpido. ¿Con qué facilidad esta mujer le voltea la torta? No puede ser. Todavía le dice que golpea la cama. Y por eso se escucha así la cama y que empieza a rechinar, pero es porque lloro muy fuerte y ya me pues, pego ya a pues, la cama. Ya. Esto tiene que ser fake. Esta es la peor excusa que he escuchado en mi vida. Y si tú te crees esto, tienes que ser el hombre más despistado del planeta. O le tiene miedo a su mujer o es un maldito pisado. Especialmente si te ponen los cuernos de esa manera. Y yo empiezo a gritar tu nombre así, ¡Jesús! Por eso los mejores videos son cuando agarras a las chicas con las manos en la masa. O sea, no literalmente, pero sí como esta. A veces las mujeres confunden como el amor, como con idiotez. Cuando el hombre se enamora, las mujeres como que le creen que uno es idiota. ¡Ey! ¡Oye! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te estoy siguiendo! ¿Para dónde que van? ¿A dónde está el gas que tú me echas? Yo te estoy siguiendo hace mucho a ti. Te estoy siguiendo. Pero mira. ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué mira qué? ¿Qué mira qué? No me grabes, por favor. ¿Qué mira qué? No me grabes, por favor. Óyeme, no es eso. Es que yo te estoy diciendo a ti que te vi una desesperación. Está bien que tú seas linda, que sea o qué, y lo que sea, pero yo me di cuenta que no era para ningún gas que tú querías con esa desesperación que quería venir. ¡What the toma! Esa es la cara de alguien que sabe que ya la cagó. ¿Y qué cara dura para pedirle que no la graben? No me grabes, por favor. Óyeme, no... Amiga, ya perdiste, acepta el crimen. No puedes estar ahí con esa cara y casi te da un ataque de pánico. Es tan fácil decir que ya no quieres nada, no tienes que estar destrozando corazones por el planeta. Y sí, chicos, como ese tipo de mujer hay miles, hasta las encuentras en los estadios.
No, a las 11 no. Tú sabes que en ese preciso momento que le enfoca la cámara, tú sabes que ya la cagó. Y mírala, lo peor de todo es que trató de ser disimulada, pero fue lo más obvio del mundo. Si alguien tiene cara asustada y después se tapa la cara, claramente es culpable. Sí, le está poniendo los cuernos a alguien. Y yo que pensé que este video iba a ser divertido, pero he terminado deprimido, porque ahora sabemos que todas son unas malditas degeneradas. Te mienten en la cara, te mienten con las manos en la masa, y si le sacas pruebas solo voltean la cara. Pero ¿saben qué, chicos? Podemos tener el corazón roto, pero las risas no faltaron. Y si no lo sabes, ¡ahora lo sabes! Y chicos, antes de continuar el video, quería agradecer a todos los miembros del canal, la verdad. Muchísimas gracias, me ayudan a seguir haciendo estos videos día a día. Por favor, considera suscribirte, estamos un poco debajo de los miembros del canal. Yo sé que no lo he promocionado mucho y sé que no hay muchos beneficios, no he tenido mucho tiempo, pero es la única manera de que What The Fact Show continúe domingo a domingo. Así que por favor, considera hacerte miembro del canal abajo apretando el botón de unirse o join si lo tienes en inglés, porque como ya saben, no estamos monetizando ninguno de estos videos y yo quiero seguir haciendo What The Fact Show para todos ustedes. Pero bueno, ya basta de publicidad y vamos al transporte público, porque ahí encuentras las cosas más raras del planeta. Hasta puedes encontrar un extraterrestre. ¿What the fucking fuck? ¿Qué carajo hace alguien esperando el tren? Y esa china del costado está como: ¡oh, qué bonita esa cola! ¿Dónde la compró? Esto tiene que ser lo más random que encuentres en un transporte público. Es una lenija casual esperando el tren. ¡No lo entiendo! Si yo lo veo, lo cocino y hago sopa de alguien. Pero calma, calma, calma. En el metro también puedes encontrar cosas bonitas. What the fuck? Cualquier niña se hubiera asustado de cuatro hombres ebrios gritando, pero esta sigue cantando. Es uno de los videos más lindos que he visto en internet. Y sí, supongo que en el transporte público sí puedes encontrar bonitas historias como estas. Así que graba todo lo que puedas. Bueno chicos, este video nos llega desde Gringolandia de los Estados Unidos, North America. Y es uno de los más vistos por todo el mundo esta semana. Y se trata de esas dos abuelas que se van a pelear. ¿Cómo se van a golpear así? ¿Quiénes creen que son Obi-Wan Kenobi y Darth Vader? A esa edad tienes que estar descansando, no partiéndose a golpes con bastones. Este mundo nunca me deja de sorprender con cosas tan absurdas. Pero ¿saben qué? Por lo menos ninguna salió herida. Y el que más se divirtió fue este maldito degenerado que se tira tremendo Ruffle Mouth. Y supongo que aunque pase el tiempo vamos a seguir viendo este tipo de cosas, porque ya lo saben chicos, el mundo está cada vez más raro. Más raro como la pregunta de la semana. Por favor, no se olviden de contestarla, porque los comentarios nos ayudan a que el algoritmo de YouTube nos recomiende ese tipo de cosas. También nos ayuda si me das un like y te suscribes al canal, que ya estamos cerca de cumplir los 10 años de What The Fact Show en octubre, así que estén muy atentos. Muchas gracias a todos por el apoyo. La verdad es que me ayudan los comentarios que dejan, los likes que dejan, y bueno, si eres ya miembro del canal es una ayuda magnífica. Como siempre, yo soy Mox, te agradezco de corazón y por favor ayúdame a mantener What The Fact Show vivo todos los domingos. Así que díganme, malditos degenerados, ¿qué te dicen de cariño? ¡Ah!
gracias por este episodio de What the Fact Show, muchachos. Espero que lo hayan pasado muy bien. De nuevo, por favor, comparte este video si te gustó. Deja tu like, hazte miembro, todo lo que sabes. Y estamos haciendo una nueva aventura en Twitch. Llevamos 6 meses por ahí, estás haciendo las cosas muy bien. Así que si te quieres pasar a divertirte un rato, a reírte, a tenerte un ruffle the mouth, estás más que invitado. Nos vemos este miércoles, tal vez. Y si no, el próximo domingo. Si no lo sabes, ahora lo sabes.